¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto para mí poderlo saludar en este domingo. Es un domingo 15 de noviembre del año 2020. Estamos a punto, pues, ya de llegar al último mes del año, cerrando este 2020. Hoy, como lo habíamos prometido, está con nosotros el señor Rogelio Canales, licenciado Rogelio Canales. Él es abogado constitucionalista de la República, es fundador del Movimiento 5 Más, abogado de FESPAD. Representa a la sociedad civil y hizo una alianza con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y se ha convertido en el candidato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto para mí poderlo saludar en este domingo. Es un domingo 15 de noviembre del año 2020. Estamos a punto, pues, ya de llegar al último mes del año, cerrando este 2020. Hoy, como lo habíamos prometido, está con nosotros el señor Rogelio Canales, licenciado Rogelio Canales. Él es abogado constitucionalista de la República, es fundador del Movimiento 5 Más, abogado de FESPAD. Representa a la sociedad civil y hizo una alianza con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y se ha convertido en el candidato oficial para la alcaldía de San Salvador. Quiero que conozcamos un poco sobre Rogelio Canales. Adelante. Él es Rogelio Canales. Bienvenido, licenciado. Un gusto para mí saludarlo. Igualmente, José Luis, qué gusto encontrarlo en este canal. Antes habíamos tenido la oportunidad de estar en dos canales diferentes. Sí, don Rogelio. Es un gusto realmente tener la oportunidad de compartir con usted, pues, lo que usted desee conocer de mi persona. Cómo no. Por lo menos, de momento, digo que usted está en forma y está entrenando. Bueno, fíjese de que ese es un estilo de vida. Comprendo. No es un propósito, no es una finalidad. Es vivir así. Yo toda mi vida he hecho ejercicio. He practicado diferentes tipos de deportes. Uh-huh. Este que se mostraba ahí es uno de ellos con el que yo inicié en la Universidad de El Salvador. Pero después practiqué otros deportes. Y sigo practicando. La cuestión es tomar esto como una práctica permanente, constante, frecuente en la vida de cada quien. Yo también he practicado kempo, karate kempo, que es lo que más he practicado durante unos 10 años aproximadamente. Pero también practico atletismo, yo he corrido en diferentes tipos de carreras. Qué bueno. Principalmente la semimaratón de 21 y pico de kilómetros. Eso lo he hecho aquí en el país, don Rogelio. Aquí en el país, aquí en el país. Me gusta ir a la playa y me gusta correr en la playa. He nadado, he practicado natación y también he hecho algunas otras actividades deportivas como dirigente del deporte. Qué bueno. Principalmente el deporte olímpico. Yo fui vicepresidente del Comité Olímpico en El Salvador y presidente de un par de federaciones. A partir de eso, estuve en Olimpia, en Grecia, estudiando filosofía y movimiento olímpico, que es una forma de cómo poner el alma, el espíritu en función de las buenas obras. Qué bueno. La filosofía, mente sana en cuerpo sano. Qué bien. Ya casi me está hablando de los principios del yoga. Sí, es parecido, es parecido. Bueno, fíjese de que en mi vida yo soy una persona casi vegetariano,
no como carnes rojas, no lácteos, no una cantidad de cosas que son dañinas al cuerpo. Y pues sí, como pescado, mariscos, sí, y un poquitito de pollo. Okay. Pero de allí la dieta es fundamentalmente vegetales. Qué bueno, qué bueno. Ahora, queríamos compartir con nuestro auditorio, licenciado Rogelio Canales, cómo ha surgido esta precandidatura. Entiendo que usted fue candidato único en un contexto democrático del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Por qué no hubo otros contrincantes? ¿Y qué tan difícil es esta candidatura para usted? Pues fíjese de que es una candidatura que surge de dos vertientes. Una es que las organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento 5 Más, al que usted hacía referencia, que fue fundado hace como 10, 12 años, la Asociación de Constitucionalistas del Salvador, Activa Cultura y el Movimiento de Profesionales para la Transformación del Salvador, en un momento de análisis de la coyuntura nacional, de ver la crisis de valores y de principios en los que estamos, en donde lo que impera es la conflictividad social, política, pero además que estamos dentro de un proceso de desconocimiento del Estado constitucional de derecho, el orden jurídico se ha roto, la institucionalidad democrática se ha puesto en crisis evidente. Eso nos hacía reflexionar, ¿y para dónde vamos? Hay una situación de falta de credibilidad y confianza en ciertas instituciones, especialmente en los partidos políticos. A partir de eso se dijo, ¿y por qué no generamos un movimiento orientado hacia el rescate de la política, para introyectarle valores y principios? Usted me preguntaba sobre la formación profesional que yo tengo, y dentro de eso se hablaba que la política no puede entenderse sin la ética. La ética es fundamental. ¿Qué es la ética? Es hacer lo correcto, es lo bueno, es hacer lo bueno. Eso es, en resumen, la ética como un valor supremo en la vida de las personas. Hacer las cosas como Dios manda, como decían los abuelos, como Dios manda, implica no hacer cosas que sean dañinas a otra persona y por uno mismo hacer las cosas sujetas a códigos especiales dentro de lo normalmente aceptado. Correcto. ¿Usted vive en San Salvador, don Rogelio? Yo vivo en San Salvador desde hace muchos años. Soy originario de San Miguel. Yo nací en la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel. Allí tengo mi ombligo, en el barrio La Cruz de San Miguel. Pero al terminar mi bachillerato, me trasladé a estudiar a la Universidad del Salvador, a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas. ¿Y sus vínculos con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? ¿Cómo son esos lazos? ¿Tiene usted una cercanía con Yancy Guadalupe Urbina, que es la secretaria departamental de San Salvador? ¿Cómo usted toma la decisión de sumarse al FMLN? Fíjese, o que el FMLN lo fichara, pues. Entonces, estas organizaciones de la sociedad civil le hacen un planteamiento al FMLN. El FMLN acepta la propuesta. Luego ellos me buscan y me dicen, vamos a someterla, esta propuesta, a ratificación de la militancia del departamento de San Salvador y concretamente del municipio de San Salvador. Y así lo hicieron, y el 26 de julio pasado, la militancia ratifica la propuesta. ¿Cuál fue? ¿Por qué con el FMLN? Porque es con el que tenemos mayor nivel de coincidencia. Yo soy una persona de izquierda. Lo puedo decir frente a cámaras, a todo pulmón, en cualquier parte del país o del mundo. Soy una persona de izquierda. Creo en los valores fundamentales de la izquierda, de la ideología de la izquierda.
¿qué significa eso? Hacer lo bueno, hacer lo correcto. ¿Qué significa eso? Abogar por la causa de la justicia social. Uh-huh. Abogar por la democracia participativa, por la democracia que respete el orden jurídico instituido. Significa eso estar en función de los valores humanos, de la equidad de género, del respeto al medio ambiente, de una cantidad de situaciones en donde el ser humano y la naturaleza tengan una relación muy estrecha, en donde ambos seres, el ser natural y el ser individual, persona, tengan una correspondencia dentro de un proceso de desarrollo sostenible, sustentable. Entonces, ese es un pensamiento de izquierda, lo que quiere evolucionar en los procesos históricos. El conservadurismo es la filosofía de la derecha, mantener el status quo, mantener el estado de cosas que permite generar cierto nivel de privilegios para sectores determinados. La izquierda, por su lado, lo que pretende es la evolución de los procesos en razón de la humanidad. Comprendo, comprendo. ¿Usted quiere ser alcalde? Pues sí, ese es el reto. Dijimos, hagamos una propuesta al FMLN que comprenda dos cosas. Una, que llevemos un candidato, y el mejor candidato que vemos en ese momento es Rogelio Canales. Vayamos con él. Es una persona que reúne todas las condiciones académicas y en la experiencia profesional y en la experiencia en la transformación, en el desarrollo humano, en el trabajo con las comunidades. Acuérdese que en algunas ocasiones hemos hablado de que yo trabajé cerca de 15 años con el sistema de las Naciones Unidas, trabajando en función de esos objetivos del desarrollo del milenio y en los objetivos de desarrollo sostenibles ahora, con organizaciones, con agencias de las Naciones Unidas que velan por la transformación. Entonces, a partir de eso, la inquietud es el ser humano. La Constitución de la República, que dice que el ser humano es el principio y el fin de la actividad del Estado. Entonces, a partir de eso dijimos, hagámosle una propuesta al FMLN que también comprenda la posibilidad de elaborar un plan de gobierno con la gente. Porque la Constitución también establece que el poder soberano de este país reside en el pueblo. El pueblo es el que determina el camino, la orientación hacia dónde queremos ir. Entonces dijimos, hagamos consulta con la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente en San Salvador? Usted, el compañero de la Cámara, las compañeras que andan conmigo ahora, ¿qué es lo que quiere la gente en San Salvador? Otra ciudad de San Salvador, ¿es posible tenerla? Y dar algunas lecciones de ética política o de política con ética a la comunidad salvadoreña, especialmente aquellos que están en partidos políticos que tienen una confrontación en este momento, uh-huh, en San Salvador. Y principalmente un mensaje para los funcionarios del gobierno del país, muy particularmente al señor presidente de la República. El desempeño de las funciones se hace con ética, se hace con apego a valores y principios, haciendo el bien, armonizando al demos social, buscando el entendimiento entre los diferentes grupos. El señor presidente de la República sabe que él no es presidente para nuevas ideas. Él es presidente para usted, para mí, para todos. Somos los salvadoreños y salvadoreñas las que, querramos o no querramos, dependemos de ese funcionario que se llama presidente de la República. Claro. Entonces, es preciso desarrollar un programa, un proyecto
que sea ejemplo vivo hacia los demás funcionarios. ¿Cómo se deben de hacer las cosas junto al pueblo, con el pueblo, para el pueblo? Porque nosotros, al fin y al cabo, solo somos servidores públicos. Somos personas que, si nos metimos en el mundo de la política, levantamos una carta de servicio al pueblo, que debe ser un servicio que genere aceptación en usted, que cause legitimación en el compañero, claro, que sea un gobierno que genere aceptación de todos. Ahora, don Rogelio, ¿cómo se gana una alcaldía en San Salvador cuando el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el antecedente más próximo es el señor Nayib Bukele, en donde transformó el centro histórico? Ahí nació un liderazgo que se convirtió luego en el presidente suyo y mío de este país. ¿Cómo se gana una alcaldía siendo un partido que ha reducido prácticamente todo ese caudal de votos, todo ese aprecio por la población, y se ha reducido a 23 diputados? Acuérdese, José Luis, que en este caso concreto, de este que habla, sí, señor, que va como candidato, no es solamente el candidato del FMLN, es el candidato del pueblo salvadoreño. Yo soy el candidato suyo, el del compañero de la Cámara, el de la compañera, del pueblo salvadoreño que quiere reivindicar los intereses y los derechos que le corresponden como nación, como ciudadanía. Por eso tenemos un eslogan: ciudadanía al poder político municipal. Vamos hacia allá. El ciudadano que se torne en un sujeto activo, protagónico de su propio destino, es decir, quien va a mandar, es el pueblo salvadoreño. No voy a ser yo. Yo solo voy a ser un conductor de todo ese proceso que el pueblo defina hacia dónde debe de ir. Ya vamos a entrar en la forma de cómo se gobierna y cuáles son los contenidos posibles que deben de estar dentro de ese programa de gobierno. Pero no me está hablando usted de una utopía que ha sido desencantada por la población. Después de 10 años en el Ejecutivo, la gente dejó de creer en el FMLN. Vimos como una Jacqueline Rivera que trató de entusiasmar a la gente, no lo logró. Quedó muy atrás del señor Ernesto Mason. ¿Cómo usted me está hablando de este mundo ideal, de esta ciudad, de ciudadanía que usted me dice, cuando vemos las encuestas? ¿Usted ya tiene un mapa de San Salvador? ¿Sabe a dónde está el FMLN en este momento? Fíjese de que en el caso de la compañera Jacqueline Rivera, ella era una militante del FMLN, que la eligieron y fueron en sustitución del que ahora es presidente de la República, ¿verdad? Que quedó fuera de la contienda y ella asumió la conducción. Porque primero iba a ser síndico, ¿verdad? Ella iba a ser síndica, okay, ¿verdad? Okay. Y entonces, ante los sucesos que se dieron en esta situación específica con el señor Nayib Bukele, ella ascendió como candidata, pero era una militante que ya venía de ser diputada. Todos los militantes, miembros del FMLN, para mí merecen todo mi respeto y consideración. Son unos hermanos de lucha que han estado en el correr de la historia. Entonces, en el caso mío, jamás he sido miembro de ningún partido político alguno. Yo he sido miembro del Partido del Pueblo, de la ciudadanía. Entonces, es a partir de eso que ahora voy a romper mi hilo conductor de no ser miembro de ningún partido político, y ayer me inscribí en el Tribunal Supremo Electoral. Y se ha escrito para ser candidato a la alcaldía y también para concejal, si eventualmente la población no le da esa oportunidad. El pueblo dirá. ¿También está inscrito como concejal? Yo estoy inscrito y el partido manejará su dinámica como es, pero la principal opción que se tiene es por ser alcalde de San Salvador. ¿Usted quiere ser alcalde? Yo deseo ser alcalde. ¿Pero conoce la ciudad? La recorrió. Son 72 kilómetros cuadrados. José Luis, ¿cuántos años tiene usted? Escasos 49 años, señor. Pues yo tengo 50 años de vivir en San Salvador.
conozco todos los vericuetos de este querido país, el anterior y el actual. Okay. Y hemos andado en una constatación directa en cada una de las comunidades, conociendo de los problemas más allá de lo que yo siempre he conocido a través de estudios y estadísticas. Uh-huh. Y las constataciones que en aquel entonces hacía. Ahora yo conozco qué es lo que ocurre en cada una de las comunidades que hemos visitado, las dificultades que van más allá del conocimiento técnico, científico que se puede tener. Territorialmente, territorialmente estamos ahí y vamos a seguir, claro, en ese contacto con la comunidad. Porque más que presentar un plan de gobierno, una propuesta de mi parte, que la puedo hacer desde el gabinete de mi escritorio, lo mejor es que el pueblo decida. Y hoy justamente estábamos preparando todos los elementos necesarios para hacer una consulta popular. Cuatro formas de conocer el sentir y el pensar de las personas a partir de su realidad. Uno, in situ, yendo a las comunidades y viendo la quebrada del Garrobo, y viendo el río hacia el Guate, y viendo las casas que están en una condición bien difícil frente a los embates del medio ambiente, pero además con grupos focales de la población, conociendo, haciendo su lectura de la realidad. Líderes, líderes. Líderes, pero además con sectores sociales, con economistas, con universitarios, con ingenieros, con arquitectos, con gente de iglesia, conociendo esa realidad. Y hoy estamos lanzando una consulta ciudadana sobre la base de varias preguntas generadoras para que ellos puedan exteriorizar su opinión. Seguramente le va a llegar a usted, y si tiene a bien, nos contesta de cuáles son los problemas que como ciudadano usted está enfrentando en la localidad donde usted reside. Entonces, volviendo a la pregunta, el FMLN es un partido ético desde mi lectura, desde mi opinión, mi valoración. Es un partido que es el que ha estado más cercano con la gente. Es el partido que se organizó a partir de que la población dijo, hagamos un partido político. Venimos de la lucha, conflicto militar y político, pero antes de eso ya habían organizaciones que estaban en una lucha frecuente por la justicia social en el país. Su principal formación, la Universidad del Salvador, que cuestionaba. Sabemos que lo que significa la universidad, ¿verdad? La universalidad del pensamiento, de las corrientes del pensamiento, y allí surge una cantidad de elementos para transformar la realidad. Pues desde entonces viene todo este proceso y allí surgió el FMLN, este partido político. Es el partido político que más proyección social ha tenido. Es el que ha tenido los mayores niveles de inversión social en programas sociales. Ha tenido en las dos administraciones una proyección. Nosotros como movimiento social, ¿cuál es el eslogan del movimiento 5 más? Luchemos por la profundización y ampliación de los cambios. Es decir, se cambió la estructura a partir del día 1 de junio del año 2009, se dio un clivage, un parteaguas, y las cosas comenzaron a cambiar. Ahora yo tengo posibilidad de hablar en esta forma que lo hago, con sentido democrático, con libre expresión del pensamiento. Usted habla con libertad de prensa. Antes, allá afuera, nos esperaban cuando se hablaba así, y allí capturaban a la gente y la desaparecían. Es por la lucha que se dio durante todo ese proceso que ahora gozamos de condiciones muy favorables en el camino hacia la democracia. No tenemos una democracia pura, pero estamos en proceso, con signos de reversión, muy peligrosos por cierto, con signos de reversión dentro de ese proceso de la aspiración que tenía la gente. ¿Cuál es la síntesis de eso?
lo que dijo la Comisión de la Verdad. Venimos de la locura a la esperanza. Y pareciera, pueblo salvadoreño, que ahora estamos yendo en reversa, de la esperanza a la locura. Y eso no puede ser, porque es destruir procesos históricos de humanización de la sociedad salvadoreña. Eso no puede ser. Ahora, don Rogelio, usted me está hablando como que los 10 años del Frente Faraón Martí para la Liberación Nacional como gobierno, como Mauricio Funes, ahora será diferente. Así era el eslogan que él tenía como presidente. Todos sabemos dónde se encuentra Mauricio Funes Cartagena. Después, con el profesor Salvador Sánchez Serén, se volvió a cuestionar al FMLN a tal grado que pierden el Ejecutivo. Hay una interrupción ahí del mandato de la izquierda en este país que hacía girar el péndulo a los dos lados en el poder, después de los acuerdos de paz. Y hay una disolución. Y eso se amplía para la alcaldía de San Salvador. Y yo le quiero consultar, siendo muy honesto, hay personas que ahora, después de 18 meses de la administración del señor Nayib Bukele, se sigue preguntando qué pasó con aquellos líderes de las casas de cartón. ¿A dónde están? No se ven. Los están cuestionando, los están investigando. Con mucho respeto, ¿usted está claro a dónde está el FMLN para la población ahora? 18 meses lleva Nayib Bukele en el poder. Sí, caballero. Año y medio, ¿verdad? Sí. Han desaparecido las casas de cartón. Lo que yo ando constatando allí en la realidad, ha desaparecido eso. ¿Cuál fue el mensaje que vendió el señor presidente, candidato de Ghana, por el partido Ghana? ¿Cuál es el resultado después de esos 18 meses? Hágame el favor de mencionarme una obra positiva. Una. No la hay. No la hay. ¿Y el puente que hizo María Chichilco? A la Chichilco allá. Que viene del FMLN. Sí, sí. Militante. Sí. Hizo el puente de María Chichilco. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos meses? Fue a 23 días. Y ya tuvo daños, y es una estructurita que no tiene comparación con todas las obras que hizo, por el amor de Dios, el FMLN. Obras fantásticas, grandilocuentes en todo el país. ¿Y los $300 en el marco de la pandemia? Los 300, usted me está llevando... No, yo le estoy preguntando porque yo lo traje a esta situación de saber dónde se encuentra el FMLN. Usted me está llevando a que haga valoraciones que son bastante audaces, fundamentadas en la realidad. $300 para la gente. Moneda al revés. 100,000 personas que no se encuentran donde están. ¿Cuántas son esas 100,000 personas, la inversión por $300? Ahí está el señalamiento de la Corte de Cuentas de la República. Son no menos de $30 millones. Es correcto. ¿Verdad? No menos de 30 millones, que hay que dar cuenta. ¿Qué pasó con eso? Hay que dar cuenta de una cantidad de señalamientos que se han hecho, que la Fiscalía anda investigando. Si nosotros somos impuros en los procesos que la Constitución establece, nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Yo no puedo condenar al señor Nayib Bukele y a sus funcionarios sin antes haberlo llevado a una investigación y que se establezca que han cometido errores con las pruebas que se encuentren. No pueden ser sancionados sin antes haber sido oídos y vencidos en juicio. ¿Qué significa? Que el principio de la inocencia debe de prevalecer por sobre todas las cosas. Pero no ocurre eso. Ya la población ya dijo muchas cosas. Así dijeron cosas del FMLN, que todavía no se han probado. No se han probado.
Lo que sí hemos tenido en el pasado son confesiones, ¿verdad?, del señor presidente don Francisco Flores Pérez. Él dijo públicamente, sí, yo lo hice, ¿verdad? Reo confeso. Y murió en el proceso en el que estaba. Después el otro señor, don Elías Antonio Saca, sí, confieso. Y se fue a un juicio sumariado, ¿verdad? Claro. Abreviado. Y le han aplicado una pena. Reo, confeso. Claro. En el otro caso no tenemos eso. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, don Rogelio, pero retomamos incluso lo que la ex ministra y galardonada con 14 doctorados honoris causa, María Isabel Rodríguez, dijo sobre los sobresueldos, que la hacían llegar y que le daban un sobre y que ella no entendía por qué estaba recibiendo ese dinero. Volvemos con eso. Mantenga la sintonía. Cuando volvamos, regresamos con el candidato a la alcaldía de San Salvador, Rogelio Canales. Está entrenando y está boxeando. Volvemos. Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @ TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios. Gracias por mantener nuestra sintonía. Esta noche me visita el candidato a la alcaldía de San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Sociedad Civil, el licenciado Rogelio Canales. Don Rogelio, hablamos de una deuda histórica, hablamos de unos cuestionamientos de los adversarios al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que han hecho lecturas por qué el FMLN perdió la presidencia y por qué el FMLN perdió la alcaldía de San Salvador cuando venía una trayectoria del señor Nayib Bukele en donde revestició o volvió a rescatar el centro histórico, recibiendo los galardones que él ha recibido, y de qué manera ahí en la Plaza Francisco Morazán, cuando gana la presidencia de la República, le promete a los seguidores de Gana y el movimiento Nuevas Ideas que iba a ser que regresaran 35,000 millones de dólares o 37,000 millones de dólares que se habían robado, que era un compromiso que él tenía con base a lo que Salvador Arias investigó.
Sí, Salvador Arias, yo fui el crítico de su libro en un acto público cuando lo presentó. Se llamaba El libro negro de la corrupción en El Salvador. Sí. Fue un comentarista junto con María Silvia Guillén, nos buscó para que se lo comentáramos y con mucho gusto. Como el prólogo hizo usted. Sí. Okay. El comentario que se hizo en la presentación del libro, ¿por qué el libro tenía todo ese peso? Sí, se habló de esa cantidad, 35 mil millones de dólares que había en evasión, que había en negocios de la privatización, que había en negocios que se hacían contratos amañados, que hacía aquí, que hacía allá. La nacionalización de la banca. Sí, pero no solo eso, sino que eran contratos inflados, eran contratos, licitaciones. Estaba ahí también el investigador Óscar Cabrera, creo que también lo acompañó. Óscar Cabrera, cuando lo hicimos la presentación, él no estaba, pero quizás escribió algo sobre el libro. La verdad es que muchos han coincidido que la cosa pública ha servido para el manoseo de todos, según ese libro. Uh-huh. Y además, según investigaciones de algunos que se han comprobado. Los medios hacen juicios paralelos, no agraviando lo presente acá con este medio de comunicación, dicen y dicen muchas cosas y condenan a la persona sin que judicialmente haya sido establecida su responsabilidad y su condena, y se les toma como personas culpables cuando se rompe con el principio constitucional del que hablábamos. Entonces, Salvador Arias, muy cercano conmigo, un buen amigo, planteaba todas las cantidades de dinero que fueron sustraídas de la cosa pública. La pregunta es, ¿y eso ha ocurrido en la municipalidad? Bueno, la Corte de Cuentas está diciendo que sí, ¿verdad? Que hay contratos amañados, que hay contratos fraudulentos, que hay señalamiento por una cantidad de hecho. ¿Quién se libra? ¿Quién se libra? El que se mete en este tipo de cosas debe de saber de que está sujeto a la crítica. Pero para evitar cualquier duda que se tenga, la ciudadanía debe de estar en una contraloría social permanente. La ciudadanía debe de participar en los procesos de conducción de la cosa pública, de los procesos públicos. Por eso es el planteamiento nuestro. ¿Cuál es? El que se elabore un plan de trabajo con la colectividad, con la representación de los distintos sectores. Usted, ahí en su comunidad, se hace parte de ese proceso y dice, nosotros queremos que la cosa sea así. Y se hace el plan, primero, plan de gobierno, que no sale de la cabeza de alguien, sino que sale de la cabeza de todos. Claro. Dos, elaborar un presupuesto municipal en forma participativa. Estas son las finanzas. Mire cómo nos ha dejado el anterior alcalde, con estas deudas, con estos contratos inflados, con estas cosas amañadas, con estas cuestiones fraudulentas. Es esto lo que está. Y en líquido tenemos esto, y en perspectivas tenemos esto, y las posibilidades, las expectativas que tenemos de recibir préstamos del exterior, cooperación internacional no reembolsable, estas y estas cosas. Y sobre esa base se dice, bueno, establezcamos una priorización. ¿En qué vamos a invertir la poca plata que tenemos de acuerdo a las necesidades de la población? Tercer elemento, la Contraloría Social. Establecer un sistema que determine un organismo y que determine mecanismos que van a controlar el quehacer del alcalde municipal. Yo no quisiera tener manos libres en donde el dejar hacer, dejar pasar, sea la práctica cotidiana que se dé, el laissez-faire, laissez-passer. No, yo quiero que usted, que los demás, controlen mi quehacer y digan, no señor, el plan no decía eso, las finanzas no dicen esto,
¿Por qué está haciendo usted esto? O sea, que usted se quiere diferenciar de la última administración del FMLN que creó en la municipalidad un gobierno de San Salvador. Yo me quiero diferenciar de todo aquel que ha tenido una práctica incorrecta, especialmente de esta última administración, que ha hecho una cantidad de cosas. Pero la última administración es la del señor Ernesto Mason. Ese mismo que está siendo investigado, ¿verdad? Está siendo procesado, caballero. Está siendo procesado. Es imputado. Sí, pero también la del señor Nayib Bukele. Y allí va en ese señalamiento de don Nayib Bukele, está siendo el ministro de Gobernación, está el señor ministro de Trabajo. Hay varios que la Corte de Cuentas dice, ya aquí sancionamos. Hay que reintegrar. Pero son procesos administrativos. Pues sí, pero igual. Hay una sanción. Hay una sanción. Los procesos administrativos de la Corte de Cuentas... Son varias instancias. Mi querido José Luis, tiene dos responsabilidades. La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las normas de control en la gestión. Y dos, la responsabilidad patrimonial por los hallazgos que se tienen a partir de malversación de fondos. Ojo con ese término. La malversación no significa usar las cosas en forma provechosa para mí, necesariamente. Pero esos dictámenes que usted me está hablando de la Corte de Cuentas, disculpe que le interrumpa, es del señor Roberto Ansora, que se ha declarado supuestamente independiente, pero se ha cuestionado esta elección por la comunicación o los vasos comunicantes entre él y el doctor Rodolfo Parker Soto. El señor... Y el presidente de la República cuestiona esa elección, dice que es una elección inconstitucional, así como la del señor Apolonio Tovar en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Y ya no digamos los magistrados, que son conocidos como corruptos y ladrones, similar a los diputados. Todos esos hallazgos los hizo la anterior presidenta de la Corte de Cuentas. Con el actual presidente de la Corte y la nueva composición que se tiene, es la cereza que se le pone al pastel. Acuérdese que usted mismo me está diciendo, son procesos administrativos que tienen sus etapas, sus fases, su procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre primero? Hay una unidad de auditoría permanente en la municipalidad. Estos hacen su investigación, encuentran anomalías y sacan un informe borrador y le dan oportunidad a usted, funcionario, para que supere esas observaciones que le hacen. ¿La supera o no la supera? Mantienen el hallazgo, el señalamiento. Van después a la lectura del informe final de esa auditoría y le dicen, señor José Luis Solórzano, señor Rogelio Canales, usted no logró superar el problema y lo pasamos a juicio, a un juicio de cuentas. Va en una primera fase y allí se dan las contradicciones. Le digo de que yo he sido funcionario público y cuando vamos a esa segunda fase ya vamos con los pies hinchados. ¿Por qué? Porque en el informe final o en el informe de la auditoría tuvimos la oportunidad de desvanecer y de presentar pruebas diferentes a los señalamientos. Pero no se logra, pasan los auditores el caso a lo judicial, que es la Cámara. Allí se discute y luego sanciona. Y pueden irse en una apelación final. ¿Ante quién? Ante la Dirección Superior de la Corte de Cuentas de la República. Entonces ahorita ya fueron condenados, podrían apelar, pero en los otros casos que usted señala del FMLN no han sido ni condenados ni en primera instancia, pero ya los condenó los medios de comunicación y la clase política adversa, ya los condenaron y todavía en lo judicial no se han manifestado con sentencias, sino que están en un proceso de investigación. ¿Se ha admitido el recurso contra la elección del licenciado Apolonio Tovar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Mire qué contradicción tan grande, que yo no sé por qué razón, yo no me quiero convertir en defensor,
de la gente del FMLN, ni tampoco de los otros funcionarios que han sido elegidos. Que al señor Apolonio Tovar. Es correcto. Me parece que es una excelente persona. Que le atribuyen haber sido vinculado materialmente, pero no militante, con el FMLN. Esa es la imputación. Por lo demás, es un profesional de derecho tan valioso como todos los profesionales. Una persona íntegra, que yo le conozco como una persona del derecho, profesional del derecho, que es bastante probo. Pero vea usted, van a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, a impugnarlo. ¿Y qué es lo que hace la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional? Darle atribuciones para que investigue los hechos de la violación a los derechos humanos por parte del presidente de la República. Entonces, hay como una contradicción, ¿va? Uno diciendo de que es inconstitucional. Yo podría decir de que hay una inconstitucionalidad en la elección del presidente de la República. ¿Por qué? Porque iba con un partido, renuncia a ese partido, se mete en otro partido. No va por allí, entonces se va con otro partido. ¿Cómo se le llama eso? Controversia. Transfugismo. Está bien. ¿Verdad? Está bien. Entonces podría ser, pero no nos confundamos. Pero don Rogelio, ¿por qué usted está mencionando al presidente de la República de esa manera? Si usted mismo ha declarado que le ayudó en Nuevo Cuscatlán, no. Usted mismo dice que le ayudó para que fuera alcalde de San Salvador. Ahora tiene otro discurso. No. Permítame, mi discurso es igual, ya le voy a decir qué es lo que pasa. Bueno, mire, hasta la actual ministra de Vivienda dice que usted le ayudó, el movimiento que usted pertenece también le han ayudado. Son los mismos del FMLN. No solo eso, José Luis, sino que el señor Nayib Bukele fue apoyado de parte nuestra como movimiento y lo hicimos ganar. Él sabe. Lo hicimos ganar para llegar a la municipalidad. Pero también a Michelle. La apoyamos. Y son muy buenos amigos. El hecho no quita conocimiento. La amistad, el amor, la relación cariñosa, no. Ellos tuvieron un apoyo nuestro. Y sabe que yo me convertí en un asesor público de mi querido Nayib Bukele. Sí. Desde que llegó a la presidencia le dije, señor presidente, olvídese de lo demás. Usted es el presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Señor presidente, cumpla con la ley, cumpla con la constitución y usted no va a tener ninguna dificultad como la ha tenido Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, el señor Francisco Flores Pérez, el fiscal Luis Martínez, el otro fiscal Douglas Meléndez, que también tuvo un proceso por ahí. Por favor, pongan sus barbas en remojo. No violenten la Constitución y el Estado de Derecho, que no van a tener problema. Si usted me dice que yo voy a asumir la alcaldía de San Salvador como alcalde, le prometo a usted y le prometo al pueblo salvadoreño que voy a ceñirme a esos marcos regulatorios. Si yo fuera, voy a ceñirme a eso. Y las recomendaciones que usted me dé, se las voy a agradecer hoy y toda la vida, porque usted lo que pide o lo que me sugiere es el bien para mi persona y para el país. Entonces, cualquier daño que se pueda dar después de año 8 meses o 6 meses es no atender el consejo de los mayores. Hay que atender los consejos de los mayores. En ese proceso estamos. Por eso yo le digo, mire, el FMLN fue un partido que hizo obra en el país. Eso no lo puede negar nadie. Las Naciones Unidas
no vamos a acusar a las Naciones Unidas. Ellas dijeron, sacaron del analfabetismo, superaron el hambre, superaron los niveles de pobreza, realizaron cantidades de obras en función de los menos favorecidos. Por favor, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es posible que eso se desconozca? No, los medios de comunicación se encargaron de demeritar. Los grupos empresariales conservadores se encargaron de demeritar. Y ahora se lamentan. Los mismos dicen, qué metida de pata, perdonen la expresión. Es que con el FMLN no tuvimos estas dificultades. Ellos, con ellos podíamos trabajar dentro del marco de la legalidad sin problema, porque le dieron atención a la empresa privada, a todos los niveles. Establecieron fondos para la micro y la pequeña empresa. Desarrollaron la iniciativa privada. Proyectos de distinta naturaleza. Pero hubo señalamientos. ¿Por qué? Dígame. La esperanza que ustedes la expectativa tuvieron fue grandísima. No, ustedes no, porque yo no era. Pero tenía una visión de izquierda. No, sí, pero... Y la ha manifestado. No. Usted formó parte del gobierno de Salvador Sánchez Cené. Sí, sí. Fue presidente del CNR. Sí, pero... Era parte de un gobierno del FMLN. Pero resulta, José Luis, que el pensamiento de izquierda es común a muchas personas. Yo siento que usted es persona de izquierda. ¿Por qué? ¿Siente eso? Sí, yo lo siento. Bueno. Perdóneme. No, tiene derecho usted. Es una percepción suya. Es mi percepción. ¿Por qué? Porque usted es cristiano, porque usted es humanista, porque usted es una persona que mira con justicia social, porque no quiere el daño para su prójimo, porque no se quiere aprovechar de los demás. Usted es persona de izquierda, yo también lo soy. Queremos el desarrollo del país, el desarrollo humano. Claro. Eso queremos. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Sagrada Escritura. Y también el adagio, no le hagas a otro lo que no quieras para ti. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por los seres humanos, somos personas que pensamos en el bien común, en la solidaridad, en la justicia social, en la humanización de la sociedad. Entonces, esa persona es evolucionista, transformadora. Esa persona es de pensamiento de izquierda. Dicen, a saber si eso será así, de izquierda. Es un mote. Uh-huh. Lo importante es el contenido de la acción. Entonces, los grupos de derecha, los grupos conservadores, los medios, ahora se están rasgando las vestiduras. Antes trabajábamos muy bien y ahora estamos con esta dificultad. Yo le tengo especial estimación a todo aquel funcionario que piensa en el ahora y en el después, pero que fundamentalmente piensa en el desarrollo de su país. Y esto, lamentablemente, en esta situación, está en mucha crisis. Estamos que... Tengo que hacer referencia, perdónenme, pero tengo que hacer referencia. Y esto no viene del FMLN, esto viene desde mi propia producción y la de que los que piensan como, ¿sí?, como yo pienso. Estamos en donde el señor presidente de la República no. está peleado contra el mundo. Mire qué cosa. Se peleó con todos. Dígame un estamento de la sociedad salvadoreña y de afuera que no esté peleado con él. Está en una situación bastante difícil. ¿Así lo mira usted? No, es que así es. Mire, peleado con la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea Legislativa, con el señor Procurador de Derechos Humanos, con el fiscal, que miren la situación en que están ahorita, con la empresa privada, con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, con gente de la sociedad civil que le cuestiona, con los organismos de las Naciones Unidas que le han llamado la atención, con funcionarios de gobierno de Estados Unidos que le mandan cartas y él no está de acuerdo con eso, con el señor Vivanco. ¿Y quién es Vivanco? ¿Cómo se llama
Miguel, José Miguel. José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco, que es el responsable presidente coordinador para el control de los derechos humanos en América Latina por esta organización que se llama Human Rights, Human Watch. Right, algo así, es el nombre de ellos, que es el control de los derechos humanos en el continente. Hay una pelea, ahí salen a cada rato. Peleado contra el mundo, contra el presidente Maduro, contra el presidente Daniel Ortega, contra el presidente de Guatemala, contra el presidente de Honduras, de Costa Rica. Por favor. Comprendo, comprendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a esto porque la visión que usted tiene del presidente es bien clara, pero también vamos a retomar lo que el presidente llama el apoyo popular, el pueblo salva al pueblo. Y vamos a ver cómo surgió esta alianza, que para algunos así es, entre el FMLN y ARENA, pero el presidente le llama un pacto de corruptos. O sea, ¿cómo se puede entender que el FMLN y ARENA vayan juntos en la Asamblea Legislativa? Si estuviera vivo Chafí Handal, ¿lo avalaría? ¿Creen ustedes que Chafí Handal viera decir esas cosas? Vamos a consultarle a Rogelio Canales que nos diga el pensamiento histórico de Chafí Handal. Volvemos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @ TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23, señal abierta. Con nosotros esta noche de domingo, converso con el candidato a la alcaldía de San Salvador por Frente Fragundo Martí para la Liberación Nacional y la alianza con nuestra sociedad civil, el licenciado Rogelio Canales, abogado de la República, posee dos maestrías, tiene su licenciatura y diplomados que se ha acreditado en Europa. Don Rogelio, antes de hablar de lo que era este pacto o esta alianza entre ARENA y el FMLN, hábleme un poco cómo están sus rivales. ¿Cómo usted ve el actual alcalde en atención con la basura? La basura está en todas partes. Hemos podido ser testigos de cómo la basura se acumula en el centro de San Salvador, cae en 30, 35 minutos de lluvia y comienza la basura a flotar. Y el olor que emana la planta de transferencia Aragón se está expandiendo más de 10 kilómetros. O sea, es algo insoportable. Todos esos títulos a los que usted hace referencia y que me han costado lágrimas, sudor y todo lo demás. Ay, la película ya, don Rogelio. Esos títulos ceden ante el título principal. Soy un ciudadano. De acuerdo. Una persona que vive en San Salvador, que conoce la realidad salvadoreña y hablo como ciudadano. Un ciudadano de a pie. Sí, más que cualquier otra cosa. Míreme aquí en mi, en mi presentación, ya usted me ha entrevistado como funcionario público en otros, en otra presentación. Sí, señor. Entonces, resulta de que el señor alcalde actual ha tenido dificultades en su gestión. ¿Con el partido de él? Sí. ¿Y con la administración del gobierno del señor presidente Nayib Bukele? No solo eso, con el partido y al interior de la municipalidad. Con los trabajadores. Con todos los trabajadores. Sí. Ha tenido dificultades, pero tenía un gran entendimiento con el presidente de la República. Es que son amigos. ¿Verdad? Tenía un gran entendimiento. Y hasta tuvo la oportunidad de decirle públicamente que ya no siguieran a la esposa de él, porque había una persecución para la esposa, y que... ¿La esposa de Nayib? No, del señor alcalde. Del alcalde. Porque había una persecución política y él suponía que eso era producto de su enfrentamiento con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y con el ministro de Gobernación, don Mario Durán. Entonces, el presidente le dijo que no, que ya no va a pasar eso. Pues yo no sé quién es la esposa. Y mis respetos para la esposa, no la conozco, pero... Sí, sí. Él lo hizo público en una persecución que tenía la esposa. Pero toda mujer merece mi más grande respeto, consideración y valoración. Y además de eso, no creo que las acciones políticas deban de tocar a los miembros de la familia. Uh-huh. Eso no es posible. No se debe de tocar esa intimidad tan importante como es la familia. Uh-huh. Pero yo pienso de que el señor actual alcalde... Que es de San Miguel también, creo. Tiene su origen, me parece, de San Miguel, es de los García Prieto de San Miguel. De allá, me parece, no me consta. No, son de allá. No me consta, pero resulta de que él, hasta este momento, no se le conoce que haya realizado un proyecto importante para San Salvador. Él ha cosechado las cosas que se venían haciendo desde la anterior administración del FMLN. Con don Mario Durán y el señor Nayib Bukele. Sí, que están en esa condición de que hemos hablado, ¿verdad? Entonces yo no le he visto esa obra importante. Lo que sí conozco... Hay un gran edificio que está ahora donde antes estaba el parque Hula Hula, que está por inaugurarse. Pues, es una obra que se ha desarrollado gracias a un donativo de una ciudad de España. Sí, pero ese edificio comenzó a construirse desde bastante tiempo atrás. ¿Con el señor presidente Nayib Bukele? Creo de que hubo parte de la administración anterior, pero con el señor Nayib Bukele yo colaboré mucho en cuestiones desde el CNR para facilitar procesos, uh-huh, que se estaban haciendo sobre definir
la propiedad sobre ese. El Parque Cuscatlán es una obra que él ha inaugurado también. Pues no lo sé. No, yo se lo digo. O sea, sí, él la inauguró. El Parque Cuscatlán, no es el mercado, es el Parque Cuscatlán. Sí. Ha habido como una remodelación, ¿verdad? Porque el Parque Cuscatlán, por favor, ¿verdad? No, se ha revestido. Sí, tiene que seguramente una readecuación. Algunas lámparas por aquí, otras por allá, o algún césped. Se ha hecho una reestructuración de fondo. Pero ese parque lo conocemos desde que éramos jovencitos. Cuando habían caballos ahí. Sí, que okay. Íbamos allí, ¿verdad? Y, sí. Muy bonito el parque. No hay casi como una obra emblemática. Tampoco la hubo con Nayib. Ya vamos a hablar del maquillaje y del resto del cuerpo. Aquí sus especialistas me han maquillado, pero ¿cómo tengo yo mi organismo? Podré tener la cara muy bonita, bien maquilladita, con corbata, con saco, pero ¿cómo tengo el funcionamiento interno de mi organismo, que es lo más vital? ¿Cómo están las tripas de la ciudad capital? ¿En qué condiciones funciona el órgano biológico de la capital? Todas esas grandes dificultades que se tienen versus un maquillaje que se presenta. ¿Vivimos de ilusiones o vivimos de realidades? Eso es lo que hay que cuestionarse. Entonces el señor alcalde me parece que lo que tiene son cuentas pendientes, que lo que tiene son cuentas por aclarar, que lo que tiene es denuncias, demandas, procesos que se han dado y que están allí, en la fiscalía. ¿Para dónde van a salir? No lo sabemos, pero ahí están. Las denuncias por parte de los trabajadores, que no les han pagado ciertos salarios, que están con dificultades, con retenciones que se hicieron de su dinero. Porque no es dinero de la municipalidad, es el dinero de los trabajadores. Es que usted mandaba pagar su cuota de la casa al banco y se lo quedaban. La municipalidad es la intermediaria para llevar desde usted al banco el dinero y se quedaba aquí en el camino. ¿Cómo se llama eso? Apropiación indebida. Las cuotas al Fondo Social, a las AFP, al Seguro Social, a los sindicatos, todo eso allí se quedaba. Han procesado y tienen en proceso al señor tesorero municipal, pero él es el ejecutor de una decisión que se toma por una administración. Eso no se toma así, sencillamente, por un funcionario de segunda clase. Se toma por un cuerpo colegiado o por el principal administrador. ¿Pero de quién depende lo que me está diciendo usted? ¿Depende del Ministerio Público? ¿Depende del señor juez? O sea, eso depende del señor que está en el proceso. Eso es lo que ha demandado el ministro de Trabajo. Eso es lo que han demandado los trabajadores municipales en una organización interna que tienen ahí, y han ido a la municipalidad, a la fiscalía, a plantear su problema. ¿Y usted tiene capacidad de resolver todo eso? No, eso lo tienen que resolver los que se han apropiado del dinero. Totalmente de acuerdo, pero si usted llega a ser electo alcalde, ¿usted puede resolver esos problemas? Esa es responsabilidad. No, yo lo que puedo decirle a la ciudadanía es que yo no haría una cosa de esas. Jamás tocaría un centavo que sea de los trabajadores. Ese es dinero sagrado. ¿Y cómo manejaría la basura entonces? No, la basura es un problema que alguien está generando. En la pandemia que tenemos de muerte, de desolación por el COVID-19, generamos una epidemia. Miren qué contradicción tan grande. Con lo que debemos hacer es buscar la forma de amainar el problema. Y lo que hacemos es incrementar el riesgo contra la salud pública. En una pandemia mundial
en una epidemia que está generándose en el país con el COVID-19, que tanta muerte ha causado, se viene a generar una epidemia con la basura, podrida, por el agua, con las larvas, con los insectos, con los bichos, atentando contra seguridad, lo que usted dice, contra la seguridad pública, lo que usted dice, la planta de transferencia, Aragón, podrido, con fetidez por todos lados, pero no se vaya allí, vaya hacia las esquinas, a las calles. Ahora, ¿quién es el responsable de que eso esté ocurriendo? Es el señor alcalde. No me quiero convertir en defensor de mi adversario, pero es él el responsable de que no se recoja la basura, de que le pinchen las llantas a los camiones recolectores, que le cierren la entrada al relleno sanitario de Nejapa, que le cierren el ingreso a la planta Aragón, que a qué le cobran no sé cuántos millones porque no ha pagado, que los otros se exponen los sindicalistas a tapar la entrada, que el señor ministro de Trabajo se convierte en un activista enemigo acérrimo, que va a la fiscalía cada momento. Yo creo de que tiene el derecho como funcionario público de señalar el problema, pero a él se le mira una vehemencia tremenda. Pero me está hablando de Rolando Castro, el mismo Rolando Castro que trabajó con Violeta Mengíbar en la alcaldía, el mismo Rolando Castro que juntamente con Guillermo Gallego hicieron alcalde al señor Ernesto Mason, le levantaron las manos y le endosaron un apoyo. Y dice Rolando Castro que gracias a ese apoyo es que Ernesto Mason es el alcalde. El mismo señor Rolando Castro. Porque trabajó con Violeta Mengíbar, ¿cierto? Que ahora es ministro de Trabajo, okay, y que defiende mucho al señor Bukele. Pero también estuvo dentro de esta vinculación el señor ministro de Gobernación. Que se inscribió en el FMLN y fue parte del gobierno del señor Nayib Bukele en San Salvador. Mire, José Luis, no hay pecado tan deleznable que la traición. No. Eso es imperdonable. Usted no puede actuar en contra de los suyos por diferencias que tiene. Usted no puede actuar en contra de su familia porque tenga diferencias con ellos y ponerlos en grave riesgo. No, no se puede entender en otra forma estas actuaciones más que por intereses particulares. Yo no quiero juzgar más allí, más que decir, la basura es producto de una lucha confrontativa, mordaz, mortal, entre funcionarios públicos del Ejecutivo que están queriendo llegar al control de la municipalidad y el señor alcalde municipal que está defendiendo una posición para permanecer en su condición de alcalde. Mientras tanto, la ciudadanía estamos pagando los platos rotos, porque usted paga el impuesto para la recolección de la basura, porque usted quiere vivir en una ciudad diferente, porque usted quiere una ciudad que sea vivible, en condiciones humanas. Pensar en otra ciudad. Yo vivo en una ciudad, en una colonia de clase media, pero también quisiera que mis compatriotas que están allá a la orilla de la chacra o que están a la orilla de la Selguate vivan en condiciones aceptables. Son mis hermanos, son mis hermanas, merecen vivir en condiciones igual que nosotros. ¿Por qué no? Si nosotros tenemos alimento en la mesa, ¿por qué no pueden tener las otras personas alimento en la mesa? Si yo vivo en una casa con condiciones y tengo los servicios básicos,
¿por qué no mis otros hermanos y hermanas no pueden tener la misma condición? ¿Y quién se puede oponer a eso, don Rogelio? Hay personas que se oponen porque la omisión es oposición. Si usted omite lo que corresponde con derecho humano fundamental, es un opositor. Porque tiene que hacer el cumplimiento del deber. Debe de cumplir con su responsabilidad como funcionario público. Para eso se metió a ser funcionario público y debe cumplir con su responsabilidad. Ahora, pero ¿no es eso lo que está haciendo el presidente cuando dice que le va a hacer unas 50 casas nuevas a las personas de la comunidad Nuevo Israel? ¿No es así como el gobierno de este país, a través de la ministra de Vivienda, está construyendo y casi entregando los apartamentos acá en la comunidad del Espino? Algo que el FMLN no pudo solventar y tuvo que ir a estas comunidades allá a Cancillería a tomarse las calles. Y en aquel entonces el canciller no pudo resolver. ¿Cómo entendemos eso? ¿Lo dicen ustedes? ¿Lo dicen ellos? ¿Lo dicen todos? ¿Ustedes quiénes? ¿Del FMLN? No, el FMLN allá. Ajá. Yo voy llegando. Don Rogelio, por favor. Yo soy una persona con sensibilidad social que ahora me estoy acercando y soy parte del FMLN en este momento. Bueno. Pero yo quiero decirle una pregunta aquí a mis colegas que estamos todos acá. ¿Conocemos a Mandrake? Claro. ¿Verdad? ¿Usted conoció a Mandrake? Sí, ¿verdad? El mago del ilusionismo pintaba la realidad en forma diferente. Y al final, todo era magia, ilusionismo. No había materialidad en esas cosas. Pues igual ahora, te prometo, José Luis, que voy a hacer las cosas en esta forma. Ciudadanía, que lo voy a hacer aquí, que ya no vamos a hacer tales cosas, sino que estas nuevas. ¿Qué hay en la realidad? ¿Dónde están los resultados concretos? Usted cita el caso del Espino. Esa fue una lucha encarnizada de mi compañera María Silvia Guillén. Es obra y resultado del trabajo de María Silvia Guillén en una lucha constante con el ministro de Relaciones Exteriores, don Hugo Martínez, el señor ministro de Hacienda de aquel entonces, que era don Carlos Cáceres, las personas que estaban en el viceministerio de la vivienda, buscando la titulación y buscando la regulación, y comenzaron a darse las bases necesarias y el financiamiento para construir. Viene la otra persona y le da impulso. Si no se impulsa eso, se comete un error antihistórico de lesa humanidad, porque esas personas, que son muchas, merecen ser restablecidas, restauradas en su derecho. Acuérdese que esas gentes del Espino son los que originalmente eran propietarios de esa colonos, finca. Correcto. Y hubo, ¿verdad?, dos sentencias de la Sala de lo Constitucional, porque ahí la familia propietaria pues luchó. 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 Y al final pudo más el caballero andante don Dinero que la justicia humana. Comprendo. Don Rogelio, casi estoy terminando la entrevista, pero ¿cómo usted entiende el señalamiento del presidente de la República para esta alianza entre ARENA, el FMLN, Partido Demócrata Cristiano, que son tres, y en la Asamblea Legislativa, algunos de Concertación Nacional, a veces son dos, a veces son uno, pero yo digo alianza, el presidente dice que es un pacto entre corruptos, que son los mismos de siempre, y que Chafik se retorcería si estuviera vivo porque no entendería cómo llegaron a coincidir siempre el FMLN con ARENA en esta última legislatura. ¿Cómo se puede dar una explicación a esto? Sí. Ahora que se acaba de conmemorar 31 años de la ofensiva de 1989, creo que en ese momento se fueron a escribir ustedes al Tribunal Supremo Electoral. ¿Ayer? 31 años. Sí. Se recuerda a los muertos, ¿verdad? No, me recuerdo las dificultades que pasamos
producto de la injusticia social y de la manipulación que se hicieron de los procesos electorales de aquel entonces, del año 1972 y del año 77, y se generó el gran conflicto social que aterrizó en una guerra civil y que hubo más de 100.000 muertos en el país, claro, y que hubo destrucción de la familia, del tejido social e infraestructural. La economía se desplomó. ¿Cómo coincide ahora el FMLN y ARENA? Bueno, vea, yo estudio la historia y estudio la filosofía. Hay una categoría filosófica que se llama unidad y lucha de contrarios. Los contrarios en determinados momentos se unen a partir de factores comunes que les unen. Usted en la Europa encuentra una cantidad de hechos en donde dos fuerzas políticas o sociales aparentemente o sustancialmente contrapuestas se unen en ciertas coyunturas. Y así lo tiene usted en los Estados Unidos de América y en Canadá y en diferentes lugares, en donde republicanos se unen con demócratas para un punto en particular. Aquí tuvimos un ejemplo, tuvimos el ejemplo de la Unión Nacional Opositora. La UNO. Manuel Ungo. Allá había de todo. Sí. Se unieron en función de qué, de tumbar una dictadura, la dictadura militar. Sí. Y ganaron las elecciones y triunfaron, pero luego, después de eso, cada quien a sus trincheras. Ahora están preocupados por la República, por la división de poderes. Todos, usted y todos nosotros, tenemos preocupación de eso. El Estado de El Salvador es un Estado republicano, democrático representativo. Hay pesos y contrapesos. No puede existir supremacía de un órgano sobre otro órgano. No debe de atentarse contra el orden constitucional establecido. No puede usted atentar contra el Estado constitucional democrático de derecho. Porque hacer eso es romper con todo el ordenamiento y llevar la situación al caos. Entonces, ¿preocupados quiénes? Los conservadores. ¿Preocupados quiénes? Los de izquierda. ¿Preocupados quiénes? Los del centro, las iglesias, las universidades, todos. Entonces, todos se unieron bajo una preocupación: la lucha por mantener el orden jurídico establecido y el orden político democrático. Aquí no se quiere autoritarismo, aquí no se quiere dictadura, aquí lo que se quiere es un gobierno de participación, que cada órgano cumpla con su responsabilidad. Es eso. Entonces, es fácil decir, ¿verdad? Aquellos están unidos. Miren ahora que la UCA es defensora de la ANEP. Pero qué cosa más absurda. Se podrán imaginar cualquiera pensar en una situación de esa naturaleza. Es imposible que vaya a un pensamiento correcto, lógico. No puede ser. O que Rodolfo Parker vaya a la UCA a reunirse en esa comisión. Puede ser. O sea, a mí me parece extraordinario. Bueno, porque mire, Monseñor Romero decía, todos tenemos el derecho de la reconversión y la obligación y el deber de reconvertirnos. ¿Y si yo fui un malo? Me pongo a disposición de las causas de Dios y me reconvierto. Y ha habido quienes se hacen santos. Pero no me quiere decir usted que Rodolfo Parker es malo y se puede hacer santo. No, yo porque no. Porque ese es el ejemplo que yo le estoy citando. No, yo de Rodolfo Parker lo que tengo de opinión es que es un profesional del derecho, un diputado que defiende a capa y espada la institucionalidad. Sé de que hay algunos antecedentes citados por una comisión de la verdad. Que tiene credibilidad. Tienen que definir eso, pero eso mandémoslo al orden constitucional, al orden judicial, para que definan esa situación. En tanto y en cuanto la realidad actual está presente, juzguemos. A usted lo están juzgando ahorita, por esta entrevista. El público lo está juzgando y está diciendo: José Luis tiene ética, tiene balance.
se comporta como un profesional de las comunicaciones, del periodismo, a plomo. Qué bien, un aplauso, ¿verdad? Pero también pueden decir, miren, no, le está haciendo el juego a los otros y está llevando al entrevistado a una situación para que se deslice. Vale que como este que está sentado en la silla como entrevistado, es un deportista nato y mantiene habilidades para no caer en una situación crítica. ¿Usted siente que yo he querido que usted no, se deslice? No, eso no, yo solo se pregunto. Es porque yo sé que usted está con los guantes puestos. Veo que está practicando. Es un ejemplo, José Luis. No, porque mire, le voy a decir una cosa. Ya sí, es valoración personal y frente al público. Yo le tengo mucha estima a usted. ¿Es mutuo eso, don Rogelio? Sí. ¿Es mutuo? No, y sé que es un caballero. Gracias. Es un caballero de las comunicaciones. En eso me quedo. Maneja objetivamente. Las preguntas que usted me ha hecho son las que deben hacer cualquier periodista, cualquier entrevistador. Si no las hace, comete pecado. Claro. Mis reconocimientos, mi saludo para usted y mi respeto de siempre. Don Rogelio, fue un privilegio para mí poder conversar con usted, ver que está en forma y ver que tiene los guantes puestos y que está en la contienda para la alcaldía de San Salvador, que es considerada la joya de la corona. ¿Cuándo es que voy a ir a la práctica del karate? La otra semana. Bueno, es que estamos... hasta Cata va a ser. Mire, yo, a mí me gusta el arte, la cultura, sí, el deporte, sí, las buenas prácticas. Soy un ciudadano multifacético, con esta historia académica, pero con luchas sociales junto a las comunidades de por siempre. De acuerdo. Y ahí estamos siempre como ciudadano llevando la voz de la ciudadanía. Perfecto. Don Rogelio, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Por favor. Rogelio Canales. En las cuatro redes, okay, ¿verdad? Solo Rogelio Canales. Rogelio Canales. Y ahí está todo su trabajo, lo que está realizando. Hay otra que quedó en el ámbito allá familiar y de amigos muy cercanos, que se llama Rogelio Canales Chávez, que esa ya no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. Oye, Rogelio Canales. Bueno, y va a producir videos y todo lo que está haciendo. Ya estamos produciendo videos. Bueno. Allí publicó usted uno que me gustó mucho verme allí que estaba. Muchas gracias, don Rogelio. Un placer, cómo no. Bueno, mucho gusto. Buenas noches. Gracias buenas a ustedes noches por la sintonía. Mañana está con nosotros Walter Arajo. Seguimos analizando coyuntura. El tema del fiscal es agenda. La situación del Estado de Derecho es agenda. Y sobre todo, justicia selectiva. Hasta mañana, si Dios lo permite, a las 8. Buenas noches.